aparece. Ahí está el deportivo y cultural Arroyito en el Juan Carlos Sabatero. Ahora se va a venir Sportivo Suardi, aparece. La visita aparece, Sportivo Suardi, acompañado por muy poco público realmente. Está el equipo, arrancó el partido, juega el cultural y Sportivo Suardi. Pelota larga, que es devuelta por el número 6 de la visita, el segundo central, Mandrile. Va saliendo Sportivo Suardi, que tiene a estos 11 titulares, como dicen los manuales del fútbol. La Bocha va a ir a buscar al jugador Rafael. Y atención, viene el centro, en el primer pelo base, viene el remate. Atención, puede ser buena, pasó el jugador y está, atención, puede venir el gol, viene y lo quemé. Va a venir el centro al área, está Iglesias. Mire, por atrás viene el cabezazo de Iglesias. Gol de Sportivo Suardi. 7 minutos 30. Apareció el que tienen que marcar. Apareció el goleador. Apareció el siempre peligroso Iglesias. Suardi. Ahí está, se va cerrando la pelota, lo pasó a González, viene el cabezazo, no pasa el peligro, y pasó cerca. Viene el lateral favorable al Sportivo Suárez, atención, puede ser buena, viene Iglesias. Vendrá el cambio de frente, la tiene Iglesias, cuidado que va a ir al arco, ahí está, le dio Iglesias, alto, fuerte y desvía. Que se sigue con esta política de bancar a los pibes, en los dos clubes lo digo. Ahí está, viene el centro, cabezazo. Está ahora en poder de Serafín. Pelotazo en profundidad, aparece el jugador Rafael, atención, viene el centro. Gol de Sportivo Suardi al minuto 3 del torneo, 3 jugados, 3 ganados. No podía Díaz. La pelota la tiene Saluso, atención, viene el centro. Gol de Sportivo Suardi. Ariel, ¿cuál es el balance que haces después del partido de hoy? Bueno, sin duda que uno no está contento porque no pudimos sumar. Pero creo que el balance del partido, hasta cuando estuvimos 11 contra 11, fue un partido parejo, que nos hacen el gol en una pelota parada. Una pelota aérea, que dormimos. Y bueno, estos equipos saben que no te perdonan, nos cabecean, nos hicieron el gol. Pero creo que en los primeros 45 fue injusto. Nosotros, si bien no tuvimos jugadas claras de gol, pero en la pelota creamos varias situaciones que nos faltó por ahí convertir. Nos faltó convertir nada más. En el segundo tiempo seguí el partido parejo y bueno. Por ahí creo que no se cobró de la misma forma para un equipo o para el otro, porque fue claro, ustedes que tienen las imágenes pueden ver que en la jugada previa que lo echan a Rossi, Belén se va mano a mano con el arquero, lo bajan de atrás, no saca amarilla. A la jugada siguiente, en mitad de cancha, Rossi hace una pelota en full igual y le sacan amarilla y lo echan. Creo que ahí cuando lo echan se terminó de cerrar el partido, después fuimos a buscarlo, pero bueno, sabes que con uno menos lo vas a buscar y en cualquier momento te hacen otro gol. Y bueno, nos volvieron a hacer dos goles por arriba, creo que es una dificultad que tenemos, que las pelotas aéreas nos duelen un montón. Las trabajamos, pero bueno, se ve que hay que seguir trabajando porque nos siguen haciendo esos goles que nos han dolido mucho durante todo el campeonato. Entonces, tenemos que seguir trabajando para mejorar eso. Y después creo que el equipo, los chicos que se han sumado, están perfectamente a la altura de jugar en primera. Tanto Esmi como Galara, estamos muy conformes. Ellos saben que no tienen que jugar con ninguna presión. Tienen que divertirse dentro de la cancha y lo están haciendo muy bien, la verdad que muy bien los chicos. Así que contento por eso, ya con estos suspendidos que tuvimos, se le ha dado oportunidad a chicos de la cantera de cultura que creo que están para jugar, están muy bien y no han defraudado. Y sin duda que van a seguir en el equipo porque han respondido satisfactoriamente, ¿no? Así que muy contento por eso. Bueno, triste por la derrota, pero creo que en el primer tiempo fue el cultural que queremos ver, que trata de jugar a la pelota, de buen juego, crear situaciones de gol como lo hicimos. Y bueno, hay que sostenerlo durante más minutos, ¿no? Pero a veces es complicado, no estoy llorando ni nada por el árbitro, pero en las imágenes se ve claro, nos amonesta jugadores nosotros y ellos no nos amonestan casi ninguno, o sea, no es excusa de resultado, nos ganaron bien,
Pero hasta cuando estábamos 11 contra 11, el partido fue parejo, creo. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen del partido finalizado hace minutos nada más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un partido duro, creo que hasta el segundo tiempo, mitad del segundo tiempo, que vino la expulsión y logramos el 2-0, fue un partido parejo, totalmente parejo, en el cual nosotros hicimos una diferencia en el primer tiempo, pero fue un trámite muy equilibrado y ellos podrían haber llegado al empate, como nosotros podríamos haber sacado diferencia. Vuelvo a repetir, no nos sobró nada. Creo que otro partido fue después de los 20 minutos del segundo tiempo, ¿no? De todas maneras, por allí pudieron un poco desplegar el fútbol, la idea que ustedes quieren. Sí, yo creo que en medida que la cancha nos dejó, porque por ahí la pelota volaba mucho y bueno, las condiciones de la cancha la vemos, no son de las mejores, pica mucho, la pelota vuela permanentemente y sabíamos que teníamos que jugar distinto a lo que nosotros por ahí podemos jugar de local. Así que bueno, nos adaptamos bien. Sacamos la diferencia, después defendimos bien, hace 4 partidos que no nos hacen goles, cuando marcamos una diferencia después nos aferramos a eso, pero vuelvo a repetir, fue un partido, más allá de que a ellos le faltan muchos jugadores, fue un partido de trámite equilibrado, parejo, hasta la expulsión del segundo tiempo que vino el segundo gol, ¿no? Yo creo que han hecho un gran partido, tienen un buen potencial en los chicos y seguramente cuando le vuelvan un par de jugadores, no todos los equipos van a ganar acá en la cancha de Rollito. ¿Son candidatos al título? Nosotros estamos peleamos todo el año, estuvimos arriba y bueno, la idea es meterse entre los tres para después jugar semifinales y creo que una vez que lleguemos a semifinales, ahí ya se va a tornar un partido de final en equipos muy, muy parejos, pero el objetivo nuestro, tranquilo, es siempre estar arriba, trabajar y bueno, logramos el primer puesto, llegamos junto con Fred en la primera etapa. Y ahora estamos con el objetivo en meternos entre los tres. Después en semifinales y finales ya es otro campeonato.